Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en el Salitrillo y pues bueno, aquí nos vinimos con estos muchachos que se la están tardeando bien a gusto. Y pues bueno, estamos con la ley del Salitrillo. Por acá nos decían, ¿verdad? ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Aquí estamos muy bien. Tardeando, ¿verdad? El Sí, calorón a todo hace dar. rato, hace Y lo que rato. nos llamaba la atención, Raúl, es esta mesa de, es un tronco forrado de corcholatas. Mira, y dicen ellos que aquí se ponen a jugar Baraja y todo. baraja, dominó y algunas actividades que tienen durante la tarde. Es un tronco, ven, por acá Aquí se hacen puede las apuestas, apreciar. sí. Y ahí nos acomodamos. Mira, vente de Ahí se este lado, acomodan, para que miren se vea nomás. bien. Ya se cayó ahí la mitad, pues. Ya se lo está desbaratando. ¿Cuántos años tiene esto? Ya tiene como 30 años. Y luego miren, debajo de estos mezquites tienen también acá sus asadores. Es la cocina Es la económica, ¿eh? Es la cocina acá de los jugadores. Donde quiera ya saben, ¿eh? Vean nada más. La cocina económica. A ver cuándo nos invitan rato, ¿no? ahora que pase esta contingencia, Raúl, nos vamos a venir y allá está para hacer tacos, la La discada, discada. taquitos allá Tienen de todo la aquí los señores. parrilla. Vean nada más qué bonita vista aquí, debajo de esa sombrita. Y luego allá miren los caballos que vienen, Arnulfo. A Nos ver, pero encanta. manden un saludo para alguien especial. A ver, un saludo usted para acá. A ver, ustedes. A ver, saludos para México, para la gente que no pudo Muchos venir, primos para en pareja Nuevo. que no pudo venir. Saludos para Chicago, para toda la gente de allá, Los Ángeles. Oye, que hace el mes de Saludos para la mayo voz. Para el estuvieron, mes de mayo, que aquí fue la fiesta, que no dejaron. estuvieron desfiestados este año, ¿verdad? Y dos fiestas. Doble, El doble. 3 de La mayo Santa Cruz y la del y Señor el de la Luz. 21. Mira nomás, ahí vienen Patito. estos. Están los caballos. Saludos a Víctor en Las Ese Vegas, Nevada. Caballo muy fino, vale 100.000 dólares. Palomino, caballo, tenemos que chulada de caballos. Quedan los caballos. A ver, me decía, ¿saludos para quién? Para Las Vegas, para el hijo, es para Víctor, el tacuachito. En Las Ándele, Vegas, tacuachito, Nevada. ya estamos aquí en su tierra, mire. Para que le mande los dólares A su papá. a su papá, mire. Para que se eche su refresquito. Estamos en Cristo. ¿Eh? Mándele un saludo a su muchacho. Ese es el mejor charro, mire. Ahí va. Saludos, Ahí va. charro. ¿Verdad? ¿Qué le digo? Mándele un saludo a su muchacho. ¿Cómo estás, mijo? Bien. Ahí está. Dios que te ayude. Mándame una feria, uno haciendo Dígale que le mande los billetes verdes, hombre. Ahorita que están bien pagados. Apenas me los mandó. ¿Apenas? Ah, qué Ah, bueno, que bueno. no se olvide. Pero le falta su refresquito, pues. Aquí tengo. Ándale, entonces no le hace falta nada a usted, oiga. Bendito, bendito sea Dios. Nada más una bonita muchachona, pues. Nomás le falta su Sí. patita y ahí la Ah, tiene. Sí. Me voy a poner mi pie. Su La tengo aquí prótesis. en la cara. Allá la tiene descansando. Lo vas a poner de Pero portero. necesita Ya va a jugar un béisbol, a ver de aquí. deporte juegan. Sí, pues ajustarse a la pierna. Sí. Pero la fajilla está ahí. No te Ya está vayas. todo listo. Sí. No, pues ojalá ya con esa prótesis pueda usted caminar con su Si Dios apoyo de quiere. una andadera, de su. Bordón, una muleta. De sus muletas, ¿verdad? Pero correr, yo le voy a decir que con el andador primero. Primero, ¿verdad? Primero, de poco a poco. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero la voluntad de Dios y las ganas suyas, con eso. Eso es lo que quiero. Qué bueno, Yo ya. le pido al Señor que me Amén. diga. Qué No bueno. me lo malpase de dinero, dígale ahí. Pues dígale a su muchacho, dice. Oigan, ¿Cómo se llama su muchacho? Víctor. Mira, Víctor, ya platicamos con tu papá y él tiene todos los ánimos de ponerse su prótesis para poder caminar aquí en el ranchito, mira. A jugar béisbol. Otra vez que venga, Sí, que ya cuando no vaya hacen, caminando. Ahí está. cuando hacen los juegos de pelota o cuando hacen No, acá, no hay chance. no hay chance, pero normalmente cuando no había toda mayo, esta en mayo situación. es cuando ellos... Para mayo. Mayo estás invitan unos equipos más o menos. Bueno, como ¿Tenemos estamos equipo? con el ¿Tenemos mero equipo? mero el ¿Del delegado béisbol? de aquí del Salitrillo, tú nos Delegado. vas a invitar a la cocina económica y vamos a venir Cuando ya esté nosotros, algo, les ya que pase mando un toda esta mensaje. situación. Dígale, ahora sí vénganse los de la voz de Jerez que vamos a inaugurar la cocina económica de este 2020 Otra porque vez dijo, no ha habido revivió. nada, ¿verdad? Sí, Revive la chance Hay de que la revivirla. Vamos a traerles a Rufo una asustada a nosotros allá de Jerez. Si les gustan Unos los duritos. asustados. Ahí tenemos los baños, mire, también la misma Vénganse raza aquí. Mira, hasta baños, aquí para lo que se ofrezca, aquí se miren. bañan los músicos. Luego, cuando vienen a la fiesta. Ahí está. O hay regaderas y de todo. Las mujeres y todo, porque por mí son. Luego acá está muy serio usted. A ver, Catem, mande un saludo. Yo, dile a mis hijas que ando chamuscando nopal. Cuando estoy pedo aquí, dice, mi papá ya está chamuscando nopal. Ándele.
Ey, les pegó el virus, a mi hija. ¿Le pegó? Híjole, pues esperemos que ya está bien, ya se... Ya salvaron. Ya se, qué bueno, bendito sea Dios, ¿verdad? De la contingencia. Ya. Este año no pudieron venir aquí a su... No hubo nada. No hubo nada. No, nos cerraron todo. Miren, llegamos aquí porque ya hemos venido a traer apoyos y vemos aquí mucha gente en las tardes, ¿verdad? Así separados, pero disfrutando de una tardeada, bonita, Raúl, una tu, tardeada. Con un agua fresca de la llave. Pero de esas amarillas, ¿cuál es? Sí. De la llave, ¿verdad? De las amarillas, ándale. Bueno. Tomamos agua, dígale. Oye, y ya acabó la chamuscada de nopal usted, ahora, catemen. Sí. Pero todos los, y me dicen ver, el catemen. ¿Por qué? Oiga, a ver, cuénteme. Catemen. ¿Por catemen? Por lo que es. Oiga, y luego, ahí le va... Saludos para mis hijas. Le compraron un cabrón pájaro, una guacamaya. Ah, caray. ¿De esas que hablan? En 56,000 pesos. Es mucho. El día del santo de mi señora. Dice, fue el regalo para su señora. Ahí está, ahí está. ¿Y si habla la guacamaya? Habla de todo el hijo de su madre. Y ya trajeron otro, un perico, más perico que yo. ¿Más perico que usted? Oiga, pues luego vamos a ir a su casa que nos enseñe esas guacamayas y el perico verde, que donde quiera el verde. ¿Qué es lo que le dice? ¿Y qué le dice el perico? No, casi no habla mucho. No habla tanto. ¿Y la guacamaya? El perico está recién, la guacamaya dice papá y mamá, como le dan de comer, está bien chulo, 56,000 pesos. No, oiga, pues mejor un carro. Sí, yo he comprado 20 vacas. Bueno, I'm sorry. Oiga, pues mándale saludos a sus hijos, allá a sus hijas. Ah, que estén todos bien. ¿Dónde radican ellos allá en Estados Unidos? En Osnar unos y en Chicago otros. Saludos a la gente de Chicago. De Chicago y de Osnar a mi hijo Heraclio, que es el cuñado del difunto que murió ahora. Sí, que descanse en paz, el señor. Descanse en paz. Pero no fue por el coronavirus, ¿verdad? No. Bueno. Oiga, porque dicen que todo el que se muere en estos tiempos, que es por COVID. Tanto dicen la gente. Pagan a los familiares para que digan que fue. Dicen nomás lo que dice la gente, ¿eh? Sí, ya todos que se mueren luego le echan la culpa a eso. Ahí van los potrillos, vea qué chula de caballos aquí en el salitrillo. Dicen que ese cuesta $100,000 o cuánto. Vea nada más. Vea qué chulada, Raúl, parece ese amarillo, parece la de caricaturas. Dale. Qué bonito. Ahí van. Andan paseando por las calles del salitrillo. Bueno, pues nosotros, de acá va el caballerango este, el mejor charro. El mejor charro de aquí del salitrillo. Adiós, amigo. El mero charro del salitrillo. Esa es la mucena. Es la mucena. Ahí está el salitrillo, famoso por sus corridos. Así es, Raúl. Y sus fiestas el palomino. Tradicionales aquí que festejan al señor de... De la luz. El 20, ¿qué de mayo? Cambia. Bueno. Pero también festejan la Santa Cruz también, ¿verdad? El 3 de mayo. El 3 de mayo. Bueno, vamos a venir el próximo año si Dios nos da licencia. Bueno. Pero bueno, acuérdense que tenemos pendiente la comida, la cocina económica. Cuando viene la gente, la cabalgata tiene de Jerez aquí. Hey. Sí. Y hay comida ahí. Tres discones en friega. Y de Morelos una cabalgata de 100 más caballos. Un día antes de la fiesta. De la hacienda de Morelos. Pues bueno, nos dio un gusto platicar con ustedes, estar aquí un ratito en el salitrillo. Y pues salud a la gente que está tomándose su refresquito. Y es una tardeada aquí, normal, en el salitrillo Tepetongo, Zacatecas, Raúl. Esperando que llueva, porque no quiere llover. Famoso, Famoso. Aquí está la mesa, mire, famosa. Que pasen buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes.